Carlos, ¿qué tal ha ido la mañana por Alhama de Murcia? Primero me ha gustado mucho saber que hemos venido y ha venido el agua, ¿eh? Que no pase como aquella vez que vino, me parece que fue Santiago Carrillo, que dijo, hemos tenido que venir los comunistas para que llueva, y la verdad es que empezó a llover, pero hubo unas inundaciones horrorosas. Entonces esperemos que el agua sea lenta pero continuada y sea el regalo que merece esta tierra de Murcia. Y luego venir a Alhama, que es un faro, un foco de progreso, de trabajo, de innovación, de creación constante, de esfuerzo. Es venir a uno de los lugares que debería haber multiplicado por 500 en España, es decir, 500 Alhamas de Murcia, 1000 Alhamas de Murcia. El país seguramente estaría mucho mejor de lo que está. No nos importa el tiempo que tengamos que trabajar, nos gusta trabajar, yo tengo el privilegio de poder hacerlo en algo que me gusta, y la verdad es que no me importa que sean así. Yo he pedido más horas, he pedido 7, 8, pasa que no me las dan. Carlos siempre presume de encontrar los mejores sitios para comer. ¿Dónde va a comer hoy? Pues la verdad es que lo más seguro es que me vaya a mi pueblo, porque camino a Sevilla me desvío un poquito, como voy a Cuevas, y o vienen Villaricos, o vienen Cuevas, o vienen la Terraza Carmona, que eso no es Cuevas exactamente, pero es como si fuera Cuevas en otro pueblo de al lado. Pues la verdad que es, en fin, mis amigos de Vera, los que tanto quiero, ¿no? Yo creo que por ahí, si me da tiempo, y si no, tiro milla, porque tengo que estar en Sevilla prontico, o sea que... Sí, hemos escuchado que ha pasado buena noche aquí en Alhama. Muy bien, estaba en un hotel estupendo, con un colchón, que luego me he enterado que el colchón, que este es uno de los colchones más cómodos en los que he dormido en años de mi vida, no es ninguna exageración, ni ningún peloteo tonto, ni nada parecido. El del Hotel Julián, también se hacen aquí en Alhama de Murcia. O sea, y las almohadas también se hacen aquí. Bueno, chicos, me voy, que no llego. Eso no ha llamado la atención. Quería dejarlo patente en la entrevista, ¿no? Sí, es una evolución, porque lógicamente las tres veces que todo el mundo conoce es una cosa básica, pero hay que, las empresas tienen que estar trabajando en esos pluses donde de la confianza, de la calidad y de la competitividad, que no es exactamente barato, sino competitivo, la ecuación de coste y de valor, que es lógicamente por lo que el mercado pues está demandando hoy en día, ¿no? ¿Cómo se ha sentido? Pues muy, muy cómodo, la verdad que lo hace muy cómodo Carlos y bueno, la verdad que muy natural él y preguntando las cosas que, y verdaderamente me he sentido muy, muy, muy cómodo. ¿Y cómo surgió la idea de hacer el programa aquí? Bueno, precisamente porque bueno, ya hicimos con Luis del Olmo hace 12 años, en el 2004, coincidiendo con el 50 aniversario, y bueno, ya tocaba, ¿no? 12 años después, y que en cierto modo también con el hito de haber sido la empresa, la marca de mayor introducción en los hogares españoles, pues dijimos, pues qué menos que ese guiño a la sociedad española, murciana y alameña, para que lógicamente, pues eso, que pueda haber ese banderazo de salida, que esto empieza ahora también, ¿no? Hemos escuchado que el jamón ibérico va a formar parte del mundo también, ¿no? Ese proceso de internacionalización que tiene la empresa, el ibérico va... Claro, claro, el ibérico, lógicamente, que lo hacemos de, como hemos hablado antes, el de intensivo, el de granja, que lógicamente, porque el otro realmente es muy escaso, entonces nosotros tenemos una mentalidad más de la industrialización y del gran volumen, porque si no, se podría quedar en una cosa residual y testimonial en el mundo tan global que vivimos, ¿no? Entonces, para inundar el mercado de jamones ibéricos, pues tenemos que hacer el ibérico de intensivo de granja, que verdaderamente es el que ahora mismo más volumen tiene, aunque el de dehesa pues tiene su valor, ¿no? Pero es el bellota, y unas veces tiene muchos ciclos, y unas veces más bellota, otras veces menos, y en cierto modo queremos, nosotros nos dedicamos mucho a la industrialización, ¿no? Que es importante, ¿no? Tomás, sí. Le hemos escuchado también hablar del el progreso de la expansión en Rusia con el grupo Cherkizovo. ¿Cómo está en estos momentos? Pues va muy bien, ya se ha iniciado, ya han salido los primeros pavos y se está desarrollando ese proyecto allí. Eso es sencillamente una muestra de internacionalización, porque el know-how que tenemos aquí, cárnico, tanto en ganadería como en industria, pues está bastante desarrollado y en muchos países pues puede ser de utilidad, pensando en un futuro, ¿no? Porque las empresas deben de durar más que las personas, ¿no? Y entonces estamos precisamente tratando, y vosotros que sois jóvenes, de ir preparando, a ilusionaros con el futuro de las empresas,
porque la verdad es que cada día va habiendo más competencia y sobre todo vosotros que estáis ya más preparados con lo digital y con todas las tecnologías nuevas que se están apareciendo, incorporarlas para poder, dijéramos, hacer frente a estos 20 o 30 años que quedan, dijéramos, de una competitividad muy fuerte a nivel mundial, ¿eh? Es una persona que tiene muchas tablas, es una persona que sabe, que tiene una imaginación muy buena y sobre todo que vamos a hablar de él, si no es todo bueno, ¿no? Es una persona que tiene ya una audiencia muy importante, creo que se habla de 1.800.000 seguidores o al menos que lo y yo creo que es un éxito, ¿no? Es un éxito que él ya yo creo que ha conseguido, ¿no? Es miércoles. Es 23 de noviembre del 2016, es una jornada gris y lluviosa, sobre todo en la mitad norte y Baleares, algunos claros en el sur de la península y en Canarias. La cota de nieve baja a los 1000 metros, hoy va a nevar con intensidad en Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Central. Las temperaturas siguen bajando. Estamos hoy en Alhama de Murcia, en Alhama de Murcia hay muchos sitios para estar, pero fundamentalmente uno, que es esta casa que parece una terminal de parece la T4, y es la casa donde nuestros amigos del Pozo Alimentación nos reciben hoy para que realicemos este programa, y algunos madrugadores han venido desde... ¿Ustedes trabajan aquí? No, ustedes han venido porque han oído que hacíamos aquí el programa. Bueno, pues bienvenidos. Enhorabuena por no ser camastrones, por haberse echado una agüita y haber venido tan pronto a esta casa que abre sus puertas. Esta casa de, miren, 8 de cada 10 de ustedes que me están escuchando, vayan a la cocina, abran el frigo o la alacena, busquen un poco, seguro que tienen un producto del Pozo. 8 de cada 10 hogares. Esta es la historia de una empresa que, como todas las empresas, poquito a poco, desde un grano hasta una montaña, se convierte en una referencia nacional e internacional. Es la historia de una familia, la familia Fuertes. Esto comienza en 1935. Pues un colmao. Un colmao con comestibles en la Plaza del Pozo Concejil, en Alhama de Murcia, y poco a poco se ha llegado a esto. A una empresa, a un holding. Digamos que el grupo Fuertes es un holding y el Pozo de Alimentación es la empresa principal, a una empresa que factura 1.000 millones de euros al año, que tiene más de 4.000 criaturas trabajando aquí, que exporta sus productos a 80 países en 5 continentes. En fin, que a lo largo de la mañana les voy a ir hablando del Pozo y les voy a ir contando cosas de esta empresa que innova permanentemente, está innovando día sí, día también. Y que, por cierto, tan buenos momentos nos hace pasar a los aficionados a cualquiera de sus cosas. Desde la mortadela hasta el fuel, pasando por el jamón o el cerdo o el ibérico o lo que... Luego le iremos contando.